Good morning, good afternoon, friends. Welcome to this video. So we are going to start this year. Welcome to everybody. Bienvenidos todos. Este año comenzamos con esta modalidad nueva, nueva para todos y cada uno de nosotros. Pero yo espero que podamos trabajar de la mejor manera. So this is the video, the first video in the year. El primer video en el año. So pay attention, please. Don't forget to watch, listen, and analyze. Okay, and practice too. Miramos, escuchamos, analizamos, y practicamos. Let's see. One, two, three. Perfect. So, welcome to the unit one. La primera unidad. Let's exchange personal information. Let's exchange personal information. Intercambiemos información personal. Es el nombre de esta unidad. And the lesson of today is the first lesson in the year. La primera sesión del año. It's called My Personal Information. My Personal Information. Mi información personal. Ese es el nombre de la sesión. Ese nombre lo tienen también en su ficha de trabajo. Primero, vamos a ver un poco de vocabulary. Ok, vocabulario. Luego, we're going to analyze. Luego vamos a analizar un texto. Y finalmente, se les va a apoyar un poquito a guiar cómo van a realizar las actividades que están en su ficha de trabajo. So, pay attention. Let's see some vocabulary. Let's go. You can do it. Ustedes todos pueden realizarlo. Vamos a ver un poco de vocabulario. So, repeat after me. Ok, repitamos después de mí cuando escuchen una palabra en inglés. Ok, so, this is a baby, but... ¿En qué momento estaremos de la vida de este bebé? Yes. So, in the birth, okay? En el nacimiento, que en inglés es birth. Podemos decir be born, que significa nacer. Be born es nacer. And birth es nacimiento. So, repeat, please. Be born. Birth, be born, birth, perfect. Next. Okay, San Francisco de Asís. What is San Francisco de Asís for you? ¿Qué es San Francisco de Asís para ustedes? What is this? A stadium? A cinema? All right, this is a school. San Francisco de Asís, school, escuela, school. Very good. Next. Okay, what is the action? ¿Cuál es la acción that they are doing? Dance? Bailar? No, right? What is the action? The action is study. Study. Yes, you can write like this. Se puede escribir de esta manera, pero la pronunciación no es study, sino study. Very good. Next. Okay, this is another special moment. Un momento muy especial, right? We are talking about the birthday. Birthday. Yes, repeat please. Birthday. Birthday. Cumpleaños. Very good. So, this is a little bit of vocabulary that we are going to use. Este es un poquito del vocabulario que vamos a utilizar. So, now
Let's analyze the following text. Vamos a analizar un texto. Okay, it's a very simple text. Let's analyze this text together. So, look at the photo. Miren la foto de este personaje, ¿no? ¿Lo ven parecido a alguien? Does he look like someone? ¿Se parece a alguien? What do you think? Vamos a presentarlo. Let's introduce him. This is Cristian Alberto Cueva Bravo. He was born in Trujillo, Peru. Yes. This is Cristian Alberto Cueva Bravo. He was born in Trujillo, Peru. Nos está hablando sobre su nombre completo, ¿verdad? Nombres y apellidos. Nos habla también dónde él nació, porque recuerden que born, be born, en este caso está como was born, es una conjugación. Quiere decir que él nació en Trujillo, Perú. Okay, we continue. He lives in Huamachuco. He is 15 years old. His birthday is on September 23rd. His birthday is on September 23rd. Bueno, nos dice dónde vive, ¿no? Porque una cosa es nacer y otra cosa es vivir. Lives in Huamachuco, dice. Bueno, ahí es donde vive. He is 15 years old. Ese 15, ese número 15 en inglés, pues 15, ¿qué crees que signifique? Y es la edad que tiene nuestro amigo Cristian, ¿verdad? 15. Algunos que conocerán, bueno, realmente a este personaje dirán, no, no es cierto, no tiene tanta edad. Lo que pasa es que este texto pertenece a mucho tiempo atrás, ¿ok? His birthday is on September 23rd. Ahí nos está dando la fecha exacta del cumpleaños de nuestro amigo Cristian Cueva. Pero como puedes darte cuenta, está en inglés. Y ya también te he compartido un video donde tú puedes observar cómo decir los meses del año en inglés, ¿no? Y sobre todo ubica cuál es tu mes, el mes en que tú naciste, el que cumples años, y cómo se pronuncia y cómo se escribe, obviamente. We continue. He studies at Liceo Trujillo. Ah, miren, aquí hay una palabrita, studies, parecido a study, ¿verdad? Sino que está conjugado. Estudiar, ¿no? Él estudia en el Liceo Trujillo. He is on third grade B of high school. Esa B mayúscula nos indica, dice third grade B. Very good. Tercer grado B. Está en el tercer grado B of high school. School, como vimos, es escuela. Pero high, en este caso, significa secundaria. Entonces, es como que dijera, él está en el tercer grado B de la escuela secundaria, ¿no? So, this is the information about our friend Cristian Alberto Cueva Bravo. Esta fue la información sobre Cristian Cueva, ¿no? Cuando tenía obviamente 15 años. Hemos visto diferentes datos. Name, last name, nombre, apellido. Birth, ok. Lugar de nacimiento, ¿no? Birthplace, que es Trujillo, Perú. Address, ¿no? Que es Huamachuco, que vendría a ser, digamos, este lugar donde él vive. Hemos visto la edad, qué mes es su cumpleaños, qué fecha exactamente, en dónde estudia y en qué salón está. Así es que todo esto hemos visto en esta información de nuestro amigo Cristian Alberto Cueva Bravo. So, let's continue. Now it's time to extract the juice. Me gusta mucho utilizar esta frase, extract the juice, que significa extraer el jugo, pero no es que vamos a utilizar pues una fruta, sino que es como decir de que vamos a extraer información importantísima, lo que nos va a servir para hacer nuestras actividades. Y
Para eso necesito tu atención. I need your attention. This sheet, okay, this information sheet, is what you have to fill. Es lo que tú debes llenar. Esta hojita de información sobre la misma persona con lo que hemos visto, ¿no? Pero ahí te dan datos. Acá no debes hacer oraciones, sino poner datos muy exactos. Esto lo vamos a realizar en clase. Pero más o menos te voy dando una idea para que si gustas, digamos, ya tengas claro qué es lo que vas a llenar. Por ejemplo, si nos dice name, Cristian Alberto. Last name, Cueva Bravo, ¿no? Ahí nos dice el nombre, el apellido. Es lo que significan esas dos cosas. Entonces, por ende, ya decimos name significa nombre. Y last name significa apellido. Luego tenemos mucha más información que nosotros vamos a descubrir en el momento en que estemos en el salón de clase. Así es que, students, after this, cuando ustedes terminen de hacer la ficha anterior, you will be ready to make your own personal information sheets. Van a poder estar listos para hacer tu propio hoja de información personal, que vendría a ser tu carátula, que va a ir también en tu respectivo cuaderno. So, let's do this. Sí lo podemos hacer. Let's go. See you on class. So, thank you. Thank you so much, students. Muchísimas, muchísimas gracias. Thank you for the attention, por la atención. Thank you for the participation with the video, por participar y practicar con el video. Esto nos va a ayudar bastante para que en clase estés más fortalecido y más preparado para realizar bien tus actividades. So, goodbye, students. See you on class.